¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Fine, teacher. Fine, very good. Eso me gusta. ¿Cómo les ha ido el día? ¿Duro? ¿Pesado? ¿Un poquito? Working. Sí, teacher. Yeah, trabajando, ¿verdad? Excellent. Very good. Me alegra que esté aquí. Estamos con Heidi, con Jacqueline. We don't have Charlie. Hoy, Charlie, ¿cómo estás? Fine. No te escucho como fine things, ¿eh? Te escucho bien, así como, yeah. Así te escucho así como cabizbajo. Algo así, casi adivino. ¿Verdad? No, es que ya ves. Es que estos oídos de tísico que tengo son bárbaros, ¿eh? Pero estás en clase, which is really good. Me alegra aquí que estés acá. Es... Me anima bastante. Really? Así con mis locuras y todo. Eso me llega, ¿eh? Very good. Que estés en clase es muy bueno. Muy, muy bueno. Ya vas a ver que hoy la vamos a pasar más que increíble. Porque hoy vamos a hacer mucha práctica. Hoy nos vamos a dedicar a writing, guys. Speaking y listening. Son los tres que vamos a ver ahorita. Voy a mandarles algo. Porfa, díganme si lo reciben. Pero tengo que poner el WhatsApp, ¿eh? Cada vez que hago algo, tengo que poner esto. Híjole, tengo que copiar esto también. Siempre tengo que cambiar el teclado a otro idioma, porque si no, se me va. Déjame ver. There you go. Ya les voy a mandar algo. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo ayer, chicos? ¿Qué vimos ayer? Ajá. ¿Se recuerdan? Places, teacher. Phrases. Y también vemos las places. Ajá, places donde comprar cosas, ¿verdad? También vimos, yes, teacher. Al final vimos, ¿qué clases de places vimos? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se dice, por ejemplo, librería? Bookstore. Bookstore. Very good, Andrés. ¿Cómo se dice banco? Bank. 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 Muy bien. ¿Cómo se dice supermercado? Supermarket. Supermarket. Very good. Lizette. What about you, Lizette? ¿Cómo se dice? Déjeme ver. Gasolinería. Hi, Will. Hola. Hola. Hello. ¿Cómo se dice gasolinería? Ajá. ¿Cómo se dice, chiquillos? Gasolinería. ¿Cómo se dice, Liz? ¿Te recuerdas? Ajá. No te recuerdas, Liz. Gas station. Very good. William, ¿cómo se dice farmacia? A drugstore. Rockstar, very good. Y guys, ¿cómo se dice centro comercial? Mall. Mall, ¿o? Ajá, ¿o? I don't forget. You forget? Okay, no problem. What about Brendita, do you remember? Aparte de mall, ¿cómo sería eso, centro comercial? Shopping mall. Good, Brendita. Okay, you remember, William? Shopping mall. Very good. ¿Cómo sería oficina postal? Post office. Post office. Very good. Post office. ¿Y cómo se dice departamento de cosas ahí adentro de un almacén? Department store. Department store. Very good. Mm. Excellent. Mm-hmm. Muy bien. Hablábamos también de otras, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se diría hospital? ¿Se recuerdan? Hospital. Hospital. Hospital, very good, hospital. ¿Cómo se diría? Cine. Ajá. Theater. Theater, o puede ser movie theater, ¿sí? Movie theater, very good. O también se puede decir cinema, ¿ok? Cinema. Cinema. Cinema, no cinema, cinema. Cinema. Yes, exactly.
Very good. So, eso es lo que vimos ayer, ¿verdad? También al final, at the end of the class, sí, al final de la clase, ¿se recuerdan que hicimos un recap o un review de las prepositional places? ¿Se recuerdan? Que Heidi estuvo por allí, también Dalia, Will, ¿verdad? Hicieron ahí unas mímicas por ahí. ¿Se recuerdan cuáles fueron las prepositional places? ¿Sí? ¿Qué vimos? ¿Jackie? Yes. Which one, Jackie? Yes. Between. Behind. Behind. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba el otro? In front. In front of. On, yeah. On the, next on, to. Next to. Very good. ¿Y cuando era del otro lado de la calle? Across. Across. Across from. Very good. Dijimos que behind is. Detrás. Detrás. Exactly. Next to is. A la par. A la par. A la par. Between. Between. Entre. Entre o en medio de, sí. Y across from. Cruzando la calle. Cruzando la calle. Y de on. De. Entre. Sobre. Sobre. O bajo, bajo. A sobre. 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 Bajo es so. Under. 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 Ajá. Under. Por ejemplo, podemos decir, the cell phone is under my hand. Sí. The cell phone is on my hand. Pero, ¿te acuerdan también que hay otra que se puede decir que está sobre mi cabeza? The cell phone is over my head. ¿Sí? Eso sí. Pero vimos solamente las prepositions of places. Ok. Hoy, chicos, les acabo de mandar una image. ¿Sí? En la WhatsApp. ¿Lo tienen? ¿Yep? Ok. Yes, just ok, chicas. Esto va a ser individually. Vamos a empezar desde ya. Individually writing. ¿Sí? Individually writing exercise. Tienen la imagen. En base a la imagen, lo único que tienen que hacer es poner las prepositions. On, between, from, etc. Pero les voy a mandar las frases. Y ustedes solo me tienen que ubicar las prepositions. Si es on, si es in. Por ejemplo, van a ver que se va a hablar del coffee shop. ¿Se acuerdan? Que hablamos del coffee shop. Van a ver el movie theater, que les van a preguntar de eso. Van a ver también el gas station, the post office y del bank. Son 5 sentences, guys. Y son 2 frases por cada sentence. Ustedes tienen que ubicar si es on, between, de acuerdo al mapa, ¿sí? De acuerdo al mapa que les acabo de mandar. Vaya, aquí están las frases. ¿Ya las vieron? ¿Sí? ¿Sí? Yes. Vaya. Por ejemplo, chicos, hagamos la primera juntos que por ahí está. Ya ahí, ¿verdad? La primera frase dice, the coffee shop. Ubiquémonos en la coffee shop. ¿Dónde está el coffee shop ahí? ¿Dónde está? Ajá. Sí, es en Second Avenue. Second Avenue, va. Second Avenue, ahí tiene el gran Second Avenue, ahí ustedes, ¿verdad? Sí, yes. En corner de supermarket. Ajá, no, pero mi, no, nota la primera frase, dice, the coffee shop is on Second Avenue, está sobre el Second Avenue. Second, o sea, que sus Avenue. Ojos tienen que visualizar donde dice Second Avenue, a su derecha, ¿sí? Muy bien, vaya. Yes. Y dice, it's the shoe store. ¿Dónde está el shoe store? Ahí. ¿Dónde está el shoe store? Ajá. On Second Avenue, teacher. Ajá, ¿dónde está el shoe store ahí? ¿Dónde está? Favorite shoes. Shoes. Ajá. ¿Dónde está? In front of supermarket. Exactamente. Mire, entonces, mire, aquí está. Miren, el shoe store está donde dice favorite shoes, ¿verdad? Está in front of the supermarket, ¿verdad? Y el restaurant está sobre Second Avenue. ¿Saben cuál es? Ese chiquitito que está a la parte donde dice Citibank. Está un como verdecito. Marías. Ajá, Marías Restaurant. Exacto. Entonces estamos hablando de que esa cosita está sobre la segunda avenida y está in front, guys, está across from, está between, the shoe store. ¿Cuál preposición debería ir ahí en el segundo espacio? ¿Cuál? Porque todo es hablando del coffee shop, de Marías Restaurant. ¿Cómo sería? The coffee shop is on Second Avenue. It's
It's que it's in front of the shoe store. ¿Está enfrente? ¿Estará enfrente de la shoe store? Yes or no? ¿Sí o no? No, no. No, entonces no puede ser in front of. ¿Está next to? Tampoco. ¿Está on? Across front. Across from. Muy bien. Entonces usted sería across from. ¿Sí? ¿Ven cómo tienen que hacerlo? Vaya. Entonces esto lo vamos a hacer en parejas. ¿Sí? Vaya a ser buena onda con ustedes. Somos 19 porque yo no, no me incluyo. ¿Vamos a hacer en parejas o en tríos? ¿Cuántos somos? 19, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuántos grupos serían? 6 grupos de 3. Y uno de 4. ¿6 grupos de 3 y uno de 4? Sí. No, mejor 7. Vamos a agregar más. Mejor que sobren, no que falte. Vaya, chicos. Vamos a ver. Aquí están toditos. Ah, creo que aquí me voy a mover a alguien. Quiero ver. Ah, no, estamos bien. Ok, guys. A algunos les va a tocar 3 y a otros les va a tocar 2. Ok, van a haber 2 grupos de 2. Ok, guys. Acepten, porfa, y practicamos ese writing ahorita, en dúos o en tríos. Tienen 5 minutos para contestar. Ok, Florcita, Blanqui, accept invitation, please. Very good. Flor María. Sí, no sé quién es Flor María. Flor de María. Sí. Ah, es otra chiquilla por ahí. Flor de María. Okay. Muy bien. O sea, ¿entienden lo que van a hacer? ¿Sí? Sí. Bye. Sí. Yes. Ah, traten, chicos, de no ir rápido. O sea, contesten la que puedan contestar, ¿ok? Pero fíjense bien en el mapa y en lo que les están preguntando y, por ejemplo, las, como hicimos en el ejercicio que acabamos de hacer todos, de cuál es la otra, el otro place que les están diciendo, ¿sí? La primera frase es para ubicar el place que usted tiene que poner la preposición y la otra es para darle como una pista extra, ¿sí? Haga lo que pueda hacer, ¿sí? Si hace las 5, genial. Pero si no, haga las que pueda hacer, pero hágalas bien. ¿Sí? O en las proposiciones correctas. ¿Les parece? Vaya, pues, chicos. Voy a ver los demás chamacos. Ah, Sammy no ha entrado. Quiero ver. Sí, vamos a ver. The coffee shop is on Second Avenue. It's it's on the shoe store. Ajá, está on Second Avenue, pero no está on shoe store. Porque no puede estar sobre el shoe store. Entonces, ubiquémonos dónde está la Second Avenue en el mapa, ¿sí? Está en la esquina. Está en la esquina. Entonces, si tú te fijas, la María's Restaurant, que es el coffee shop, está en una esquina, ¿sí? Del Second Avenue. Está a la par del banco, ¿verdad? Sí, pero sí. Te está diciendo, it's, te deja un espacio y después te dice, shoe store, ¿verdad? Entonces, con respecto a shoe store. Ajá, con respecto a shoe store, está enfrente, sí. Está al lado, está cruzando la calle. ¿Dónde? ¿Qué preposición está, tienes que usar ahí? Eso es lo que tienes que hacer en cada sentence, ¿sí? Sí, pero dime. No está enfrente ahí exactamente. No, no, across from es cruzando la calle. Entonces sería así, across from. Sí, porque si usted dice enfrente sería in front of, y ahí no está. In front of está el supermarket, ¿verdad? That's right. Exactly. Entonces usted ubíquese en el mapa y ahí vamos. ¿Les parece? Bye, voy a chequear a los demás.
muchachos. Very good. Vaya, sería ahí, it is cross, ¿cómo fue que? Ah, pues si no, between es entre. Ahí. Que no lo hay. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ajá, están como enfrente, sería cruzando la calle. Across. Across from. Uh-huh. Across. Across from. Ok. Teacher, ¿no la escuchamos? No la escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Uh-huh. Yo creo que solo ella nos está escuchando. Ah, ah, okay. Okay. Entonces, ah, bueno. Entonces, bueno, across from, segunda, ¿verdad? De la primera parte, sí. De la segunda. Luego dice bien a lo lejito. No sé si sí. Logra escucharlo. Ok. No. ¿Van a ¿saben lo que van a hacer, chicos? No, teacher. Ya sabía yo porque no entraron a tiempo, ¿no? Pero no se preocupe, le voy a explicar. En el chat de WhatsApp les acabo de mandar, bueno, al principio de la clase les mandé un mapa, ¿sí? Y después son 5 phrases, ¿sí? Para predicar los prepositional places. Si ustedes se fijan, la primera phrase es para colocar la persona, el lugar que estamos hablando, y la otra es para darnos como una ayudita extra. Por ejemplo, la primera frase habla del coffee shop, ¿es cierto? Dice que el coffee shop is on the Second Avenue. Entonces usted tiene que ver para su derecha y ubicar dónde está la Second Avenue, que está un gran letrero, ¿verdad? Que dice Second Avenue. Si usted se fija, ahí hay un coffee shop que se llama Maria's Restaurant. ¿Sí? Que está a la par del banco. ¿Ya lo ubicó? En el mapa. No, teacher. A la par del banco, dice. Ajá. Ve el mapa. El banco dice ahí, bank, dice, ¿verdad? A la par hay una cosita como verde, ¿sí? Como que fuera una cosita arriba verde. ¿Ve que dice Maria's Restaurant? Algo sí. En chiquito. Va. Sí. Entonces, va. Usted ve. Ahí está el lugar que estamos hablando. Está sobre la segunda avenida. Pero después de esa primera frase, hay otra frase para complementar y dar una dirección más exacta. Y dice, it's, da un espacio, que es donde tiene que poner usted la preposition of place, y después habla del shoe store, ¿verdad? Ajá. O sea, sí. Que su mirada siempre tiene que estar en el Second Avenue. No se me vaya por otro lado. Entonces, usted ya tiene el Second Avenue. Enfrente del Maria's Restaurant hay un supermercado, ¿lo ve? ¿Lo ve o no lo ve? Supermercado. Enfrente. O sea, vea para su derecha siempre. Ya, vaya. A la par, si usted se fija, hay un volado de zapato, ¿verdad? Ajá. Vaya. Entonces, entonces tenemos que ubicarnos en ese pedacito nada más. Si estamos hablando que el coffee shop está on the Second Avenue, pero también tenemos que decir que está... como en una ubicación cerquita del shoe store, ¿podemos decir que está in front of the shoe store o no? ¿Sí o no? No, porque ¿qué tenemos enfrente de la Maria Restaurant? ¿El supermercado o el shoe store? Enfrente. El supermercado, enfrente. Siempre fíjese a su lado derecho, ¿sí? Sobre la segunda avenida. ¿Sí? Ay, sí. Entonces tenemos el supermarket. Entonces no puede ser in front of. Pero
queremos dar la locación no utilizando el supermercado, sino utilizando el shoe store. Entonces, podríamos poner behind, tampoco. Podemos poner next to, tampoco. ¿Cuál sería, Isaac? Across of. Across from, exacto. Eso es lo que yo quiero que hagan en cada sentence. Que se fijen qué le están preguntando, qué más información le dan, y usted en esos espacios en blanco, utilizar la preposition of place correcta. Eso es lo que yo quiero que haga en las 5. ¿Hoy sí? Sí, sí. Chévere, pues eso es lo que necesito ver. Tienen 5 minutos más para terminar. Y las anotamos. Dime. Para decirles. ¿O sí? Si tú quieres, como te sea mejor. Si te la tienes de memoria, si no, puedes escribirla como te salga mejor. Ok, teacher. Ok, good. Chivo, pues. Nos vemos en 5 minutos. ¿Me escucha? ¿Soy Alfredo? Hoy sí, very good. Ajá. ¿Cómo vamos, chicas? En la 3 vamos, teacher, pero no le entendemos mucho. ¿Por qué no le entienden? Nos hemos confundido en la 2. ¿En la 2? ¿Por qué? Nos habíamos confundido. Es que como el móvil... The movie theater. ¿Cuál es el movie theater ahí? Vaya, vean la imagen. Localíceme ahorita el movie theater. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Qué color es? El moradito. Es el moradito. Dice Park en Maine. Miren, aquí fíjense, si ustedes se fijan, aquí estamos ubicando primero la calle donde está el movie theater. Mire, Park Street es el que está a la par. ¿Ya vieron a su izquierda donde dice Park Street? Sobre la calle, bye. Y Main Street, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces prácticamente este movie theater está en medio de dos calles, podría decir. Pero usted puede decir on también. O sea que sería between. Podría ser entre, sí, puede ser entre. Y ahí dice, it's the park. Ajá, y el park es... ¿Y entonces dónde está el parque? Ajá. In front of. Podría ser in front of. Exacto, usted ubíquese. Hoy sí, muy bien. Estamos bien, porque el parque está... Es que en eso es que nos confundimos, ¿verdad? En la ubicación. Exacto. Si usted se fija, no se tiene que mover de ese círculo. Exacto. Y así tienen que hacer con otro. Ustedes lo primero que tienen que hacer es ubicarse. ¿Por qué les va a ayudar esto? Porque vamos a aprender a dar direcciones. ¿Sí? Y acuérdense que parte de la información de las direcciones es decir la calle donde están los lugares, pero al mismo tiempo dar como una pista de ubicación. ¿Verdad? Como por ejemplo, mire por el punto taxis, va. O mire por la despensa de Don Juan. O mire por el salón tal. ¿Sí? Entonces, usted tiene que aprender a decir eso, y eso es lo que estamos practicando en inglés. Ya después les voy a enseñar otra frase. O cómo se pregunta cuando usted no sabe a dónde está el lugar. Y así, el mismo ejercicio que estamos haciendo, el mismo ejercicio vamos a hacer con 5 places que yo acabo de seleccionar. Tienen exactamente, chicas, 2 minutos más para terminar, ¿sí? Ok. Démosle, pues. Ustedes pueden. Thank you. Hey, ¿Cómo vamos? Where you work? ¿Cómo vamos? Teacher. Nada de where you work, nada de compartir eso. Espéreme. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Aquí preguntando, teacher. Vaya. Ajá, eso es lo que estamos haciendo. Vaya. Les voy a decir. Les mandé en chat
como un mapita de una ciudad, ¿sí? Donde está el hospital, theater, etc. Va, chévere. Ese, exacto. Entonces, déjeme decirle lo que van a hacer. Son 5 sentences. Lo único que ustedes tienen que hacer es primero colocar su vista a donde le están preguntando. Por ejemplo, la primera sentence que usted ve ahí ya tiene la preposición. Estaba preguntándole, mire, donde dice restaurants, ¿verdad? Este, mire, the shop, the coffee shop is on Second Avenue. Vuélvame al mapa, porfa. ¿Ya le clic en el mapa? Ok, ahí está, cabal, donde se está moviendo. La Second Avenue, ahí está el gran rótulo, ¿verdad? Entonces, mire, la primera parte de la frase ya está, porque pone on, que está sobre la Second Avenue. Pero, ¿cuál es la segunda frase? ¿Me la puede volver a poner? La segunda frase, mire, it's the shoe store. No, siempre la misma línea, no la segunda línea, la primera. En la primera línea tenemos, miren, dos partes. The coffee shop is on Second Avenue, punto. It's, espacio, the shoe store. Entonces usted tiene que buscar otra preposición para complementar. ¿Dónde está el shoe store aquí? No se me vaya para ningún lado. Ahí está, mire. Donde dice favorite shoes, ¿lo ve? Ok. Vaya, exacto. Entonces, usted tiene que buscar una preposición que complemente la parte de shoe store. Entonces, le pregunto yo, vaya, usted tiene el favorite shoe store a su derecha y el coffee shop a su izquierda, ¿verdad? Mari Restaurant. Está como en diagonal. Entonces yo le pregunto yo, ¿puedo usar la preposición next to? No. No, porque no está a la par. ¿Puedo utilizar la preposición behind? No. No. ¿Puedo usar on? No. ¿Puedo usar in front of? No. No, ¿por qué? Porque aquí está enfrente de la restaurant. No, no enfrente, no. Siempre del lado del Second Avenue. Ajá, okay. Muy bien. Supermarket. El supermarket y el drugstore, ¿verdad? Yes. Exacto. Entonces no puede ser ninguna de las dos. ¿Puedo usar across from? Yes. Sí, porque aunque no están a la par, pero sí están cruzando la calle, right? Entonces, eso quiero que ustedes me pongan. La correct preposition que falta en ese pedacito en blanco para que tenga sentido y completa información cuando alguien me está dando una dirección. O sea, ¿qué usted diría? ¿Cómo diría entonces la primera frase? The coffee shop is on Second Avenue. It's across from the shoe store. Mire, y ya dio la respuesta correcta. Porque cuando se acuerda que usted da direcciones, usted le dice a la persona, le ubica la 25 Avenida Norte, ¿verdad? Si la hacemos aquí en El Salvador, la 49 Avenida Sur, sí, ¿verdad? Pero también, no, aquí es después del palo de mango. Vaya, exacto. No, a eso es lo que voy a llegar. Primero usted le da el nombre de la calle, pero si usted se fija, también le da otra como pista, ¿sí? Y ahí podría ser el palo de mango, o en este caso puede ser the shoe store. Se recuerda que a veces le dicen a uno, mire, dime un punto de referencia, le dicen a uno, ¿verdad? Cuando manda a traer comida, ¿se recuerda? Usted dice, por el punto de taxis, o por el punto de buses de la 35, o la 5, etcétera, ¿me entiende? Entonces, eso precisamente es lo que estamos haciendo ahorita, chicos. Así, okay. Así que a eso es lo que yo quiero que hagan, ¿sí? Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta? No, teacher. ¿No? ¿Estamos bien? Yes. Vaya, perfecto. Vaya, chicos. Entonces, ahorita vuelvo con sus compañeros. Teacher. Dime. Ok. Estamos bien, teacher. Vamos ¿estamos bien? A probar, sí, claro. Vaya, but ready to go. Tienes solamente un minuto para terminar. ¿Cómo vamos? ¿Finish? Hello, how are you? ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? Hi, teacher. Hi, te oigo de lejos, Miguelito, pero te escucho. Pues se me cayó la red y ahorita volví. Vaya, está bien, no te preocupes. Ya vamos a... Sí, Gris y Miguelito, aquí dice, cabal. Sí, teacher. La red se cayó, pero ya volví. Perfecto, Miguelito, no te preocupes. Vamos a ver. Bye.
Ya están tú con Gris, con Miguel, con Evelyn, con Andrés. Vaya, vamos a unirnos otra vez para ver cómo vamos, ¿sí? No se preocupen, ya ahorita lo estamos haciendo juntos para aprender, ¿ok? Tranquilo. Lo bueno es que pudieron entrar de regreso, which is really good. Very good. Voy a esperar a los demás chicos. Vamos a ver, ya vamos a ir incorporándonos todos, ¿ok? Ok. Tranquilo. No te preocupes, Miguelito. Aquí vamos a aprender, tú tranquilo. Ok, Gris, muy bueno que estés aquí, Gris. Excellent. Thank you. You're welcome. Está fallando bastante el inter. Puede ser debido a que en muchos lugares hay mucho viento, ¿se fijan? Y muy helado. Yes, teacher. Entonces, eso puede ser. A veces eso pasa. I know. Pero lo bueno es que están aquí otra vez, which is really good. Estamos ahorita, chicos, aprendiendo cómo poder dar direcciones. Usando las prepositions, pero direcciones completas. Nombre de calle, nombre de avenida, nombre de boulevard, etcétera. Y una información extra para terminar de ubicar a la persona. Por ejemplo, cruzando el supermercado o cruzando la tienda de zapatos, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, la pregunta, chicos, que tenemos que hacer o para cuando, por ejemplo, usted no sabe dónde está tal lugar, por ejemplo, si yo les quiero hacer la pregunta de la primera sentence que tenían que poner las prepositions, la que estamos trabajando ahorita, yo les digo, ¿cuál es la WH question que se utiliza para decir dónde? ¿Cuál es? Where. Where. Ajá, y si yo quiero decir dónde está la coffee shop, ¿cómo lo diría? Where is the coffee shop? Very good, Isaac. Where is the coffee shop? Okay, exactly. Que es la primera pregunta, ¿verdad? Where is the coffee shop? Bye. Esa la estoy preguntando yo. Miren, where is the coffee shop? Okay. Entonces, ustedes me tienen que dar la respuesta. A la primera parte de la respuesta ya está. ¿Cuál es la primera parte de la respuesta, Isaac? La primera parte. Según my team, No, la primera parte, la que ya está la preposición ahí escrita. Dame toda la frase. No, pero toda la frase. The coffee shop is. The coffee shop is on Second Avenue. Very good. Pero todavía nos falta darle como otra pista más, vea, para que no se pierda el fulano o la fulana. ¿Cuál sería la otra parte, Sarita? Next to the short store. Next to. ¿Están de acuerdo con Sarita que es next to? Yes. Es que la ciudad. Are you sure? The corner. ¿Cuál es? No, es. The corner. No, porque esa no es una preposición. Or behind, teacher? Across from. Okay. Across from. Porque si ustedes se fijan, ustedes no tienen que ir para ningún lado. Está la coffee shop, está sobre, ¿verdad? Está sobre la Second Avenue. Usted tiene que estar ahí en sus ojitos al lado derecho. Entonces usted tenía dos opciones. Entonces es across from. Across from. Across from. The shoe store. Muy bien. Hoy sí. Isaac, si yo te pregunto, where is the coffee shop? ¿Cuál sería la respuesta correcta, completa que me das? It's across from the store. No, toda. De donde dice the coffee shop is on, toda. That's me. Sí, Isaac, toda, todita. Todita la okay. Respuesta. Ahí la tienes, por cierto, en el WhatsApp. Que te mandé. The coffee shop is on the Second Avenue. It's across from the stores. The shop store. The shoe store. Very good. Exacto. Entonces, si alguien les pregunta dónde está el coffee shop, usted le dice, está sobre la Segunda Avenida y al otro lado de la tienda de zapatos, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo.
Porque se recuerdan, chicos, que cuando alguien le pide la dirección a uno, siempre le dan el número de el nombre de la calle, pero también le dice, mire, ¿y un punto de referencia? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Usted le dice, aunque alguien me dijo ahí, mire, por el palo en mango, sí es cierto, en salvadoreño así somos, ¿verdad? Por el palo en mango, por el punto de la 35, la 5, por el punto de taxis, etcétera, ¿verdad? La caseta. La caseta del vigilante, cabal, al final de la calle. Usted incluso le dice, por ahí, mire, por el restaurante El Basurero para arriba también. O sea, así es. Exacto. Vaya, imagínense, todo lo que en salvadoreño así es, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que estamos haciendo en inglés, solo que en inglés es más diferente, ¿verdad? Porque uno le dice lugares. Por ejemplo, no, yo no sé ustedes, chicos, pero hay personas que podemos manejar y que nos hemos aprendido las calles en la época de antes, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen, mira, la primera, la sexta décima, la 49, la 25, ¿verdad? Por el Boulevard Venezuela, etcétera. Pero hay otros, así como ya más nuevos en manejar, que si usted le dice la 25, ¿y dónde es eso? Dice, ¿y dónde es? Pero si alguien le dice, mira, ahí conoces el Parque Cucatlán. Ah, sí, dicen. Ah, pues, esa es la 25, dice. ¿Conoces el Hospital Rosales? Y, ah, pues todavía está sobre la 25, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A veces uno le dice, por la pizza, por el Kentucky, por el China Walk, por la Wendy's, ahí sí me ubico, dice. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en inglés. Si ustedes se dejan la primera frase, usted le dice, ¿en qué calle está? Pero también le da un punto extra, que le dice, mira, está pasando la calle, pero del otro lado de la shoe store, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita en inglés, ¿sí? Por eso es que estamos practicando. ¿Ya es Alfredo? Pero también es permitido, porque fíjense que a mí me lo explicaron con el right, con left. Ah, eso todavía no. Sí, ya lo vamos a ver. Porque yo quiero que ustedes primero sepan decir esto bien, para después dar, eso sería dar direcciones. Ok. Usted ahorita solo está ubicando a la gente, pero cuando usted dé direcciones, ese es otro punto y aparte. Entonces, si usted no se me enchivola en esto, va a estar súper bien en lo otro, pero si se me enchivola en esto, ya, híjole, el otro va a sufrir. O sea, se le va a exprimir el cerebro así. Por eso es que ahorita quiero que estemos bien en esto, ¿les parece? Vamos a la segunda. ¿Cuál era la segunda? Ajá, where is the movie theater? ¿Quién me contesta? Gracias, Arita, dale. ¿What? ¿Qué? Sí, usted, Arita, díganme. The movie theater together is under comer. ¿Será? Ah, no sé, es la número dos. Under, sí, es la dos, ajá. The movie is under comer park at my it's in front of the park. Ah, la segunda está muy bien, excelente, la segunda. Pero la primera parte de la segunda, ¿están de acuerdo, chicos? ¿O tienen otra opción? Yes, no. Between. Between qué? Porque ustedes se fijan, hay dos calles, ¿verdad? El Park Street y la Main Street, ¿verdad? Teacher, será on. Podría ser on, pero también podría ser between, porque si ustedes se fijan, hay dos calles en medio. O sea que el movie theater no está ni en una calle ni en otra, sino que hay dos que se cruzan. ¿Me entienden? Sí. Entonces podría ser eso. Muy exacto. You can say in the corner. Puede ser in the corner of, pero acuérdense que esa no hemos visto la preposición esa. Ok. Sí, pero puede ser in the corner of. Esa todavía es más específica, Juan José. Ok. Porque si usted se fija, está en la esquina del Park Street, ¿verdad? Pero el problema es que aquí están mencionando dos. Están mencionando el Park Street, que prácticamente está casi a la par, ¿verdad? Del movie theater. Pero también están mencionando el Main Street, que está prácticamente arribita de la cuadra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la más adecuada? Yes, Isaac. Que no sería next to. Porque between quedaría como que muy separado por la calle.
O sea, no están unidos como lo que están los tres edificios enfrente. Eso sí sería between, pero en ese caso, o sea, lo separa una calle. Sería más across of, pero en este caso, como están hablando de movie theater, digo yo que sería next to the Park Street. A la Park Street en la calle, ¿no? Ajá, Park Street en la calle. Ajá, pero o sea, no por eso. A la parte de la no calle. Tiene nombre, no tiene nombre la fuente esa, no sé qué sería. No, 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 es que la fuente sería el parquecito, por decir así, si usted te fijas. Ajá, pero donde dice Park y Main, estamos hablando de las calles. De calles. Ajá, de la calle Park y de la calle Main, que sería la calle principal. Entonces, tú dices que es next to. Next to, a la preso, a la parte de ese lugar. A la parte de la calle. A la parte de la calle. No, a la parte de la fuente. Esa. Ah, podría, depende de la perspectiva donde estés. No, porque si no tiene la para acá. Para mí, que sería más in front, fíjate, in front of the park. Porque next to es como que lo tuvieras en la misma cuadra, por decir así, si tú te fijas. Déjame ver la imagen. Vaya. Ajá. Y si tú te fijas, esa cuadra prácticamente la engloba todo el movie theater, ¿verdad? Sí, todo. Toda. Parece next to. Podría ser next to. Podría ser. Pero también podría ser in front. Porque prácticamente está enfrente. Pueden ser las dos opciones. Entonces, las dos opciones son válidas. Podría ser. La entrada está enfrente. Sí, in front of. Exacto. Ya si queremos hacer between, tuviéramos que usar el parque y el favorite shoes, ¿verdad? Pero solamente nos dieron una opción. Muy bien. Vamos a la tres. The gas station is. Juan José, what you have there? The gas station is in front. In front of the parking lot, it's on first and center. On first and center. ¿Dónde está first and center, guy? Ajá. Is on, seguro. First or is center street. Ajá. Vaya. Fíjense que la gas station es la que está allá a la esquinita, ¿verdad? Al fondo de la imagen a su mano izquierda, ¿verdad? Sí. Ay, está en una esquinita. Si ustedes se fijan, el First Avenue viene de donde dice Laffy's Department Store, ¿verdad? Y el Street Center viene de tu lado derecho. Entonces, se fijan, se cruzan y el gas station viene quedando en medio de las dos calles. Between. Ubícate como que si vas manejando, porque a veces cuando uno maneja es más fácil ubicarse que cuando alguien que no maneja. ¿No le has pasado eso, chicos? ¿Para que sí? No es lo mismo el que maneja que el que no maneja. ¿O me van a decir que no? Sí. Ah, ¿verdad? Exactly. No es lo mismo. Porque entonces por eso es que a veces, o cuando tú no conoces un lugar, es mejor pasarle a alguien que ya vive en la colonia. Muy bien, los felicito. What about number four? Charlie, what you have for number four? The post office is... Quiero ver, the post office is, quiero ver. Dice center and second, dice. Ajá, in front center street. In front of center, pero mira. Second avenue. Ajá, pero solo dice center and second, no te dice ni street ni avenue. ¿Es in front, guys, o es on? Entonces sería. Ajá. Sería. Post offices on Center Street and Second Avenue. Ah, muy bien. No. And it's, podría ser, sí. And it's, y ahí después dice the hospital. And it's, ahí sí, mira, Isaac. It's, ¿dónde está la post office? Está enfrente del hospital, a la par, en medio. It's next to the hospital. Ahí sí, mira. Porque está prácticamente en la misma cuadra. Muy bien, very good. And the last one, the bank is. ¿Quién me la tiene? Carito, ¿tienes the bank? ¿Tienes esa sentence? Carito.
¿Dónde estás, Carito? No te oigo. Hello. Hello. The bank is between the restaurant and the department store. Very good. On the main street. Very good, Carito. Very good, excellent. Esa estuvo buena. The bank is between. Claro, porque miren, está en medio, miren, del café y del department store. And it's on. ¿Sí? No, no digas on the. Es on Main Street. Sobre. Muy bien, chicos. Hoy sí. Vaya. Hoy vamos a hacer algo. Vamos a trabajar en pareja otra vez. Pero van a ver el mapa. Y quiero, chicos, que así como las que acabamos de hacer, ustedes digan en sus propias palabras, y chequenlo bien, ¿dónde están ubicados estos cinco places? Vamos a ver qué pareja es, lo dice lo más cercano posible, ¿ok? Yeah. Ay, teacher, dice. No, es que yo les dije que íbamos a hablar. No es lo mismo la escritura que la hablada, babies. Es otra cosa muy aparte. Vamos a ver. Sí, me perdí. Vaya, miren, quiero que ustedes me den la dirección del parque, de la drugstore, de la bookstore, de la hospital and the shoe store. Casi así como lo hemos visto. Ahorita se las mando. Ahí está, aquí está ya, ya se lo mandé en el chat. Voy a volver a hacer los grupos y vamos a volver a trabajar, pero hoy con distinta gente, ¿ok? Ah, que con el mismo chero, ¿no? Vale. Vamos a ver. Miguelito, ¿dónde te ubico? Ay, 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 aquí te voy a ver. Vaya, Miguelito, ya te mandé. Ya, ya lo mandé. Claro que sí, Carito, ya lo mandé. Ya lo vi. Ok, vaya. Acepten la invitation, please. Tienen 3 minutos para hacerlo. No more. Ok, Miguelito, acepta la invitación. También Gris. William, también. Miguelito, acepta la invitación. Ok, casi no te oigo, pero hoy ya te escucho. Just teacher. Excelente, Miguelito. Ajá. Uy, casi no te veo, ¿eh? Ok. Acepta la invitation, ¿sí? De que te acabo de mandar para unirte al grupo. Ajá, te la acabo de mandar ahí. A ver, a ver, a ver. Ajá, ahí está. Dice que no te has encontrado. Tienes que darle clic. A mí no me ha caído nada, teacher, tampoco. ¿Tampoco te ha caído? Ajá, vamos a ver. Espérate, espérate. Vamos a ver si te mando a otro lugar, entonces. Ok, este. Vamos a ver. Vamos a moverte allí. Creo que te tiene que haber caído. Miguelito. ¿Ya? ¿Hoy sí? Y a ti también, Jocelyn. Ok. Very good. Tienen 5 minutos, ¿ok? Ahí vamos a poner lugares. No, Carito, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. O sea, por ejemplo, ahí te dicen, where is the bookstore? Esa es una, ¿verdad? O the drugstore, sí. Esa es una. Bye. Yo no quiero que me escriba nada. Todo es puro speaking, ¿sí? Sí, todo hablado. Pero poner ¿cómo se llama? Las prepositions.
Así sí, como, pero on the, este, sí. Department store. Así, sí, así exactamente on, como el ejemplo que usted acaba de hacer. It's on Second Avenue, it's on Central Street, it's on Park Street. Así, y después la segunda parte tiene que ubicarme algo más, ¿verdad? Que esté cerquita, como el supermarket, por ejemplo, o el theater. ¿Sí? Usted usa su imaginación. Okay. Así, solo speaking. Okay. Tienen 5 minutos. Bye. Denle pues. Exacto. Lo que quiero, nada escrito, chicas. Todo hablado. Todo hablado. Ahorita es speaking activity. Sí, les acabo de poner en el chat. Todo hablado. Así como el ejercicio escrito ya lo hicieron ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hoy quiero que hagan exactamente lo mismo con las 5 locaciones que les acabo de mandar, pero que me digan, por ejemplo, where is the drugstore? Y ustedes me tienen que dar lo más acertada y completamente posible la dirección. Eso es lo que yo quiero que hagan. Va a estar más difícil porque ahorita estamos practicando speaking, ¿sí? Pero ya van a ver que la vamos a pasar súper bien. Tienen 5 minutos más. Ya. No se preocupen. Hagan lo mejor posible. Vamos a ver qué pareja la hace mejor. ¿Le parece? Qué triste. ¿Cómo van? The last is favorite shoes. ¿Sí? Exactly. Ahorita, chicos, nada de writing. Porque writing ya lo hicieron. Es lo que acabamos de hacer. Ahorita lo que quiero es speaking. ¿Sí? Así exactamente como el ejemplo que hicieron de writing, quiero que me den la dirección del drugstore, del bookstore, etc. Así exactamente. Using the preposition of places. ¿Estamos bien? I have a doubt. Yes, go ahead, Juan José. For example, the doctor hospital. Doctor hospital. Could to say is between Center Street and First Avenue. Podría ser, usted ubíquele. Ajá, que está entre ambas calles. Está entre ambas calles, ok, perfecto. Uh-huh. Between. Okay. Between. Okay. Uh-huh. Okay. Estamos bien, ¿verdad? Miren, el grupo que dé lo más acertado posible, le va a dar un punto al final. Así que échenle ganas. Que miren que yo me evalúo todos los días a cada uno. No crea, ¿eh? Ya tiene su puntito. Ok, dice. Ajá, porque el Isaac no quiere dar la cara. Qué barbaridad este Isaac. No, ustedes pueden, no se preocupen. Síganle, tenemos unos 2 minutos más y volvemos. ¿Ok? Ok. Chévere. ¿Qué pasó, Jessy? ¿Te sacó? Quiero ver. Tengo la señal mala, creo yo. Ya me di cuenta. Ya te mandé a otro grupo para que practiques. Solo acéptala. Ok. Chévere, pues. Doctor. Is behind. ¿Cómo vamos? Doctor is. Quitamos, teacher. Avanzando. No, chicos, no quiero nada writing. Nada writing. Todo speaking. ¿Sí? Todo speaking. Todo speaking, nada de writing, porque writing ya lo acaban de hacer. Entonces, prácticamente lo mismo que hicieron, pero necesito que hagan speaking. ¿Sí? Práctica, teacher. Sí, práctica. Porque si alguien les pregunta la dirección, espérame, permítame. No, usted no va a empezar a escribir como lo va a decir, vea, no. Que tiene que salir. Así lo estamos haciendo. Exacto, así. Muy bien, ya vamos a volver, chicos. Volvemos ahorita a ver cómo les fue. En 5 minutos. No, en 3.
Hello. Volví. Hola, Charlie. Hi, Solmita. ¿Cómo les fue? Salí. Bien. Bien, excelente, excelente, muy bien. Ahora, right, vamos a esperar a los demás. Ok. Mire, el teacher, sigo teniendo duda esa donde dice yes. Al's shop and favorite shoes. Yo sí. Lo veo que está a la par. ¿Cuál es Al's shop? Deja ver. Favorite shoe. Ajá, favorite shoes. Ajá. Shop. Shoes. De zapatos. Ajá. Sí, coffee shop. Y el coffee shop. Ajá, dime. Yo veo que están a la par, pegados, están ahí. No, mira, el coffee shop está a la par del banco, ¿ya lo viste? Quiero ver. Ah, ya sé la que usted me está diciendo. Sí, ya sé. Usted me está diciendo el Al's Coffee Shop. Sí, esa, cabal, exacto. Si decimos el Al's Coffee Shop, sí. Pero si está, está next to, pero si estamos hablando de María's Restaurant, no. Ah, no, eso no. Ah, sí, pero sí. El Al's Coffee Shop está a la par del Fabricius, eso sí. Sí, sí. Hoy sí, ¿verdad? ¿Duda aclarada? Sí. Vaya, chévere. Muy bien, vamos a ver Pick Up Randomly. Andrés, muchas gracias, Andrés, por participar. Andrés. Yes, yes. Vaya, Andrés. Yo quiero que me... Cuando uno, por ejemplo, pregunta dónde está algo, ¿cómo se dice? Where is, ¿verdad? Where is. Where is. Vaya, Andrés. Pregunta... Vaya, pregunta, where is the hospital? Haz esa pregunta, por favor. Where is the hospital? Muy bien. ¿Y quién quieres que te conteste esa pregunta? Puedes elegir a quien quieras. No está Alfredo. Alfredo. ¿Cómo no? Ahí está tu compadre. Ahí está Alfredo. Ahí está Alfredo. Ok, Alfredito, answer please. Where is the hospital? Dale, Alfredito, tú puedes. Teacher, no le escucho. Ah, no, no me digas que no me escuchas porque eso no es cierto. Where is the hospital? ¿A dónde es el hospital? Ajá, eso te preguntó Andrés. A ver, respóndele, hombre. Completo, así como lo acabamos de hacer. Completo. Completo, así como un ejemplo que les acabo de mandar, que estábamos haciendo. The hospital, en el ejemplo. Sí, the hospital, dale. The hospital next to... Ajá. Next to gas station. Next to gas station, ok. ¿Algo más que puede dar? On, ajá. On Center Street. Very good. Muy bien. Te felicito. Puede ser así. ¿Qué otra manera podríamos darle la ubicación, chicos, del hospital? Pero pasa? Mire, y si vamos a decir que está a la par de gas station, pero lo divide una calle, tal vez a la par del post office. The post office. Después lo que yo te digo, depende tu perspectiva. Depende donde estés. Podría ser así también. Vaya, dame tu dirección. ¿Cómo lo dirías tú, Charlie? Sería, the hospital is next to post office. Next to the post office, ajá. ¿Y qué más? On Center Street. Muy bien, te felicito. Pero acuérdate que primero es el nombre de la calle. So, tú tienes que decir, the hospital is on Central Street next to the post office, ¿sí? Siempre. Ya. Ajá. Sí, muy bien. Te felicito. ¿Qué otra manera podríamos decirlo, chicos? ¿Una más? William, what do you have for us? The hospital is on Center Street. Mm-hmm. Behind the Love Department Store. Ah, podría ser, sí, porque está atrás. Muy bien, te felicito. ¿Y una manera más? Thank you. Porque todavía se puede. It's on First Avenue and Main Street. Podría decir, it's on the corner. It's in the corner. Podría ser también. Ajá, creo que más. It's on the corner of Central Street and First Avenue. Ajá, ¿y la preposición ahí después?
¿Qué más nos falta ahí? ¿Estamos bien? It is across from the gas station. Podría ser también, y hay otra manera de decirlo también. Puchica, está teacher, dice yo. ¿Por qué no pueden decir the hospital is on Center Street, yeah, between the post office and the gas station? También. Más simple. Todavía más simple. No se me complique la existencia, como digo yo. Muy bien. Y una más. Vamos a ver. ¿Quién es el sorteado? Perdón. La persona que siempre participa, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Heidi. Very good. Gracias, Heidi. Thank you so much. Okay, the drugstore. Quiero ver, pregunta, ¿dónde está el drugstore? Pregunta, haz la pregunta. Where is the drugstore? Where is the drugstore? Muy bien, ¿quién quieres que te responda? Cualquiera, menos lo que ya participaron. Jackie. Jackie. Okay, there you go, Jackie. Where is the drugstore? ¿Dónde está la droguería? Hello, ahorita. Dele, pues, te puede. The drugstore. Uh-huh. Is behind the supermarket. The drugstore uh-huh. is behind the supermarket. Behind the supermarket. Muy bien. Pero ¿te acuerdas que íbamos a decir que primero es la calle o la avenida? The drugstore is on Second Avenue. Uh-huh. And Center Street. No, it's on Second Avenue. Estamos bien, hasta ahí es. Second Avenue. It is behind supermarket. Ah, podría ser. Muy bien, it's behind the supermarket. Acuérdense, dependiendo su perspectiva, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, ¿otra manera de decirlo, chicos? The drugstore between. Between what? Bookstore and supermarket. Por la calle no, Ticha. Sí, por la calle no. No. Ajá. Aplicar, va. Exacto. Podrías hacerlo más complicado, pero no te compliques. Pero ahí vamos. Muy bien. ¿Alguien más? The drugstore is between Center and Main. It is on Second Avenue. Ajá, it is on Second Avenue. Very good. Estamos bien. Pero te falta algo más. It is next to supermarket. Ajá. También. Apa, también. Dime, Alfredito. Pero podríamos usar ahí el between con la casita que está ahí a la par. ¿Cuál casita? Yo no sé. La verde. Ya sé. The color green. Pero tendrías que tener un nombre porque puede ser que sea una... No tiene nombre. Puede ser que sea una casa propia. Por eso es que no pusieron nombre. O la bodega de ellos. O la bodega, exacto. Como no sabemos, entonces... Dentro de una cajita verde, vamos a decir. Exacto. No, pero ¿sabes qué? Pero no hacer. Podrías usar supermarket y a la vez podrías usar algo que dice ahí Maria's Restaurant. Ahí sí, mira. Atrás front. Exacto, tú podrías decir, no, puede ser de otra manera, mira, puede decir, drugstore is on Second Avenue next to the supermarket in front of Maria's Restaurant. Podría ser así también. Hay muchas maneras de decirlo, depende de tu perspectiva, ¿verdad? Depende cómo queramos perder a la persona. No, tampoco. Muy bien, ¿qué tal les ha parecido este ejercicio? Excelente. Estamos writing y a la vez speaking. Practice. Eso, de eso, porque es importante para que vean que lo que estamos aprendiendo nos es útil en nuestra vida diaria, porque todo mundo no conoce algunas cosas. Siempre hemos preguntado a veces dónde ir, ¿verdad? Si no tenemos WISE, tenemos que preguntar. Si no tenemos Google Maps o Google Earth, tampoco. Entonces, es importante aprender no solamente a decir las direcciones, sino también cómo preguntarlas. ¿Por qué, chicos? Porque mañana vamos a ver algo que el señor Alfredo quiere ver desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es el hecho de cómo dar direcciones. ¡Ja! Imagínate.
si ahorita lo estás perdiendo al fulano, imagínate después. No me lo vayas a perder más de la cuenta, ¿ok? But it's really important to know that. Very good. A la parte de teacher, le vamos a decir. No, vieras. Sí, porque a veces cuando uno da direcciones es más largo, ¿verdad, chicos? Walk three corners. Three corners. No, mira, corners son esquinas. Pero si tú quieres decir cuadras, en inglés se dicen blocks. Blocks, ¿sí? Teacher. Blocks son cuadras, chicos. Vamos a caminar, va. 40 exacto. Cuadras. Eso vamos, todo eso vamos a aprender bueno. Mañana. O sea que el mapa que les voy a mandar, si esto se les complicó, espérense mañana el mapa que les voy a dar. Este va a estar más complicated. Y es más, hasta lo vamos a poner en práctica en la vida real, oigan. Any questions, guys? ¿Algunas preguntas? ¿Cómo van ahorita? Everything blue? I know, and before I problem. You have a problem? Yes. Number four? Yes. I publiqué en el y no me respondió usted. ¿Cuál? En WhatsApp, ahí que se había visto algún, porque en ese yo ahí me quedaba un trabajo. ¿En cuál? ¿En el number four? Ah, en el number four, pero de the post office, ¿esa? No, de estamos hablando de la plataforma, ¿ve? Ah, no. Tú estás hablando de la plataforma, yo estoy hablando de la clase de hoy. Pobrecita. Imagínense que me chingaron. ¿Ya ahorita dándome direcciones? ¡Come on! ¿Ya ves que ya se perdió? Sí, ya ves. No, sí, ya me di cuenta. Carito, ¿qué onda? Houston, no, tenemos un problema. Mándele el mapa. Vaya, no, mándeme la información, Carito, y me dices, porque yo ahorita no he visto el chat, Ok. Vaya, y cualquier cosa, pues ahí te ayudo, y le ayudo a los demás. Ok, guys. Please. Vaya. Hacks, kisses. Good night, everybody. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow.